¿Ya quieres contratarlo? ¿Portero? Sí, ya, agarrando contrato. Alrededor para escuchar, para participar de la enseñanza del Señor. Y las lecturas de este domingo son muy iluminadoras y nos hablan a nosotros, a nuestro corazón. Nosotros sabemos que cada domingo la primera lectura y el Evangelio tiene una relación y el Salmo también. En la primera lectura vemos cómo el profeta Isaías le habla a un pueblo que clama al Señor en todos los aspectos. Y estas palabras que escuchamos en la primera lectura no son más familiares cuando viene el tiempo de Navidad, pero el día de hoy las escuchamos. En la que el Señor hace oír a los sordos, hablar a los mudos, andar a los cojos. Eso es señal de la presencia de Dios. Cuando Jesús viene a traer la salud del alma, a traer la salud espiritual a todos aquellos. No estaban en misa. Ajá. No. Aquellos siempre pelean. ¿Sí, verdad? Sí. Qué bonita convivencia, ¿verdad? Chévere, es un balde de agua fría. Se armó el traca-traca. Báilenle, báilenle. Báilenle para que salgan todos los tacos, si no los bailan, bueno. ¿Verdad, chicos? ¿Comadrita? Sí. No, gracias. Mira, ahorita me acabo de tomar dos. Gracias, gracias. Thank you.
Soy una ave nocturna,